acompaña Indira Vázquez, soy periodista de Santiago. Hemos compartido con ustedes en este espacio a través de la vía telefónica y a través de lo que normalmente hacemos, que son los reportajes de investigación. Queremos felicitarles a todos en esta época navideña. Esperamos que hayan pasado una feliz Navidad y que haya podido disfrutar de este tiempo en familia. Vamos a iniciar nosotros esta jornada de este día jueves con esta fotografía. Vamos a ver si ya la tenemos ahí. Ella es Lourdes, ella es una mujer que nos hace sentir orgullosos a nosotros, ahí la ven ustedes, como dominicanos. Ella es Lourdes Ventura, actualmente es jueza del Tribunal Civil de la Ciudad de Nueva York y fue electa como jueza suprema del 11º estado de la Corte Judicial, del Distrito Judicial del Condado de Queens en Nueva York. Ella es un orgullo para nosotros los dominicanos. Nosotros nos sentimos agasajados y de esa manera comenzamos este programa de una forma positiva con esta mujer que es un ejemplo para todos los jóvenes de cómo lentamente podemos superar los espacios y alcanzar nuestras metas. Agradecemos también a toda la gente que está conectado con nosotros a través de Teleradio América, de su canal 45 o 12, dependiendo de su señal de cable, y a toda la gente que está con nosotros en el canal de YouTube de Edith Febles. Ahí lo ven ustedes, estamos arribando los 37,000 suscriptores y las 300 y los 3 millones de visitas, así es que les invitamos a ustedes a que continúen empoderándose de ese contenido, a que lo sigan compartiendo para que cada día más personas se sumen a nuestra comunidad. Lamentablemente no todo es positivo y vamos a ver estas imágenes para recordar un caso que fue emblemático para los dominicanos y que lamentablemente hoy nos deja un mal sabor de boca. Este nombre les tiene que parecer conocido. Él es Héctor Rodríguez Pimentel, él es un exdirector del INDRI, ahí lo van a ver ustedes en sus pantallas. Es una información lamentable porque este señor que estuvo acusado y que fue procesado por la supuesta sustracción de más de 1.500 millones de pesos quedó en libertad. Fue descargado él y todos los implicados en este caso porque de acuerdo a los jueces del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, los miembros del Ministerio Público no pudieron probar que ciertamente Héctor Rodríguez Pimentel fue quien sustrajo este dinero. El informe de la Cámara de Cuentas no fue concluyente y fueron uno de los argumentos que se utilizaron para descargar a este señor y a todas las personas que estaban imputadas en este expediente. Ante esto cabe preguntar qué va a hacer la Procuraduría General de la República, qué va a hacer el PEPCA y qué va a pasar con nosotros que somos los que tenemos más de 1.500 millones de pesos que no se sabe dónde están, nadie puede dar cuenta de ellos y entonces es uno de estos fallos que llegan en un momento donde queda esa situación de esa duda razonable que tiene la gente, porque descargarlo en Navidad es una situación bastante que deja mucho que desear, que deja mucho que pensar. ¿Por qué se eligió precisamente esta fecha para dar un fallo tan delicado del que la gente estaba tan empoderada o del que la gente le había dado tanto seguimiento, aunque se había olvidado parte de este proceso por el tiempo, por los largos de los procesos judiciales? Sí debemos de sentirnos que no estamos satisfechos por esta decisión. El Ministerio Público no ha hecho su trabajo. No ha hecho su trabajo la Cámara de Cuentas, que no dio un informe definitivo. Alguien debe rendirnos cuentas a nosotros los dominicanos que hemos perdido más de 1.500 millones de pesos y ahora nadie fue. Es una de las situaciones que nos deja a nosotros en un sistema de indefensión porque ese dinero pudo haberse usado para múltiples servicios, para múltiples situaciones que a diario nos afectan y que definitivamente se necesitan. No somos un país que está en la abundancia, somos un país que está en la pobreza y que está en el proceso de desarrollo y que 1.500 millones de pesos que hubiesen podido ser destinados a la salud, hubiesen podido ser destinados a programas sociales, a otro tipo de situaciones, a la misma justicia, entonces se perdieron y ahora no hay forma de dar respuesta a la gente. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, pero usted no se puede ir porque después de la pausa vamos a compartir con ustedes cómo están los hospitales
nuestros. Los hospitales que fueron remodelados, los que están en construcción, los que fueron entregados, ¿cómo están? No se lo pierda después de la pausa.